efectivamente, como resultado de la balacera, dos personas murieron. Una de ellas encontrada en uno de los vehículos que está atrás a mi espalda. A eso de las 6 de la tarde, el Departamento de Investigación Criminal de la Policía del Condado de DeKalb se llevaba el cuerpo de una de las personas que murió producto del impacto de bala, hecho que sucedió en el estacionamiento de la iglesia Victory for the World, ubicada en la calle North Hurston, en Stone Mountain. Otro de los que recibió el impacto de bala habría muerto rumbo al hospital. El incidente comenzó al finalizar el servicio fúnebre de Ryan Guider, de 19 años de edad, quien fue asesinado el 25 de mayo, según reportes, en represalia por un robo a una vivienda. Según el director de seguridad pública del condado, el hombre acusado de matar a Guider, Marcus Ventress, se presentó en el estacionamiento de la iglesia con una pistola. Perpetrator of his death attended the funeral. Got into an altercation with one or more people out in the parking lot. La policía dijo que cuando se oyeron los disparos de bala, estas impactaron a dos personas. And during the funeral, durante el funeral, otros individuos que parecían enemigos de esta persona vinieron al funeral y empezaron a disparar adentro de la iglesia y también afuera. Chris Collier, una amiga de la madre de Guider, dijo que se escondió detrás de unos arbustos cuando oyó los disparos y luego volvió a entrar en la iglesia con los demás y se escondió en un armario. Yo estaba muy asustada, dijo Collier. Pensé que todos íbamos a morir. Otro testigo dijo que la gente corría y caía mientras estaban buscando refugio. And when we got about halfway to the tree, we just seen somebody fighting. And by that time, we just heard some shooting. Los investigadores se centraron en el vehículo plateado en el estacionamiento a un costado de la iglesia. Este tenía todos los vidrios de las ventanas rotos, producto de los impactos de bala. Detalles sobre el incidente, según la policía, especifican que cuando un grupo de personas discutía en el estacionamiento, se escucharon alrededor de 8 detonaciones. Tres sujetos fueron capturados mientras supuestamente se conducían en un vehículo y quienes aparentemente estaban involucrados en el altercado. Según los investigadores, ahora quieren saber cuál es la conexión de las víctimas con el responsable de los asesinatos. Según los informes, Ventress también habría asesinado a Guider, el joven que estaba siendo velado debido a que este había entrado a robar a la vivienda de Ventress, en el cual se llevó joyas, drogas y dinero en efectivo. También le habría dado un golpe en la cara a la madre de Ventress. Las autoridades todavía no han revelado detalles sobre lo que ha pasado. Sin embargo, las investigaciones continúan. Reportando para Noticiero Telemundo Atlanta, soy Luis Estrada.